Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy. Continuamos la aventura y estamos completando las misiones antes de ir al final del juego. Vamos a ver qué nos toca hoy, qué misiones nos quedan pendientes. Vale, tenemos el almacén final, que será la misión principal, pero tenemos muchas otras que, bueno, algunas más importantes que otras. Y vamos a ver al grado de importancia, ¿vale? Flipendo y Difindo, pues necesitamos hacer cosas. Y vamos a ver, tras los preocupantes acontecimientos de San Pedro, Sebastián quiere que nos veamos en la bóveda. Vale, el tío de Sebastián lo ha rechazado. Esto lo hemos visto en el capítulo anterior. Porque os ha imperio para salvar a su hermana. No te he oído hablar de un mago en Horsfield bajo que está sufriendo el acoso de Theopilus. Haru, el mano derecha de Rockwood. Debería reunirme con ella e investigar. Vale. Intervención, habla con Poppy. Hay muchas cosas que ya tenemos hechas. Encontré la guarida de un troll de Alexander Borkrow. Este troll parece más formidable que sus agentes. Debería tener cuidado. Derrotar al troll de Alexandra. No es una misión principal, pero podríamos hacerla, ¿no? Vamos a hacer esta y después hacemos lo de Sebastián. Vamos allá. Sí que este troll lo hemos visto en alguna ocasión ya, ¿eh? Era un troll de nivel 35 o cosa así. Bueno, nos va a costar un poco, pero llevamos bastantes pociones como para no... Ya con Imperio, pues quizás podamos hacer alguna cosa más. Vamos allá. El troll que... Supongo que eres el que había perdido el control. Nivel 31. Imperio. Va, bueno, Imperio es muy fácil, ¿eh? Bombarda. Defulso. Me parece inofensiva este bicho, claro. Imperio. De pulso. Confringo. Bombarda. Confringo. Vamos a ver el efecto. Ya está. Bombarda. Confringo. De pulso. Pensó que no me va a tocar. Confringo. De pulso. Siento mal por Alexandra, pero había que salvar la aldea de ese troll. ¡Rebelio! ¿Tiene algo aquí? ¿Dónde elecciones para el troll? Vuelvo con Alexandra. A comunicarle que le hemos dado a traerle. No, yo no lo tengo. Ya está, Alexandra. Me he ocupado de él. ¿Mi troll? ¿Qué? No sé qué decir. Gracias. Ojalá no hubiera tenido que acabar así. Me
puede decirlo no aquello, ¿no? He hecho mucho más. Era imposible de entrenar. No dejaba de intentar matarme. Vaya, me alegro de que sigas con vida. No va a tocar el pobre. La gente de la aldea ya ha acuñado un título para quien derrote a mi... Bueno, a ese troll. Era no sé qué trolls. ¿Matatrolls? ¿Matatrolls? Sí, eso es. Supongo que ahora el título es tuyo. Necesito un tiempo a solas, pero te agradezco mucho lo que has hecho. Muy bien. Matatrolls. Suena muy bien. ¡Oh, hay globitos! Esto lo voy a hacer, ¿eh? Esto lo voy a hacer... Estoy buscándolos por el mapa. Dos. Ahí está el tercero, el cuarto. Yes. Vale. La prueba de Merlín esa no la hago porque no sé cómo resulta. Vamos a ver qué misión más. ¿Hacemos otra antes de la de Sebastián o hacemos la de Sebastián? Cultivo y cosecha de Scurrimia Sofia. Compra y usa la cuestión de invisibilidad. ¿Esta? ¿El Icindo? Es decir, la de los tronos ya la hemos hecho, pero la de invisibilidad no. Vamos a Hogsmeade. El de las pociones está aquí, ¿no? Este. Pociones. Es aquí, justo. Me ha enviado una lechuza desde Hogsmeade con respecto a una entrega. Debería hablar con él. Si está buscando trabajo, sencillo. Vale. Vamos allá. Invisibilidad. La del trono la hemos utilizado contra los soldados de Rockwood. Este hombre estará cerrado anoche, ¿no? Rebelión. Debe sonar algo ahí. Ah, son 24 horas. Hola. ¿Andas buscando pociones, tal vez? Comprar. ¿Qué puedo invisibilidad hacer por ti? Mira, es lo que nos vende. Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Hola, señor Pippin. ¿Necesita ayuda con alguna entrega? Pues sí. Alguien tan capaz como tú no debería tener problemas para llegar a Cambridge. Está justo al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Lowan pidió unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo mismo, pero últimamente Fátima convierte cada visita en una discusión. No para de quejarse de la calidad de mi producto. ¿Cómo voy a mantener la excelencia si pide pociones tan a menudo y no me da tiempo para elaborarlas? Si me ahorrases esta tarea tan molesta, estaría encantado de que te quedases los gastos de envío de Fátima. Será un placer ayudarlo con la entrega. Ni te imaginas lo agradecido que estoy. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te dé demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones con mucho talento. De hecho, no me importaría echarle un vistazo a su libro de recetas. Vale, hemos cogido una misión más. Hacemos una y cogemos otra. Vale, vamos a ver lo de... Vamos a quitarle igualmente esa misión, no vas a hacerla ahora. La misión, como mucho, la haré fuera de... Era la de... Esta. Compra y usa una poción de invisibilidad. Compra y usa un trueno de brebaje con varios enemigos. Invisibilidad. Ay, no puedo estar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a cualquier otro sitio del mundo. Cualquier sitio hay enemigos. Me da igual. Total, solo espera que me enseñe el conjuro, el hechizo.
¿Esos son enemigos? No. Vale, igualmente vamos a marcar, ¿vale? Hay un campamento aquí. Usaremos ahí. Para volver con el profesor Sharp, vamos a hacer esto, va. Queda uno. ¿Lo dejamos con vida o qué? Ha decidido. Él ha decidido. Vuelvo con el profesor Sharp. Hogwarts. ¿Os da sensación cuando venís un pasillo? ¿Esa sensación que es la primera vez que veis el pasillo ese? Uy, qué susto me ha dado la figura esta. ¡Oh! ¡Al ojo mora! ¡Al ojo mora! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Rebelio! ¿Hay algo? No hay nada, tú. Hay mierda habitación, ¿no? Aquí hay algo. ¿Ya ha terminado sus tareas? Mira, mira. Vale, ya no suena. Sí, profe. He terminado las tareas, profesor. Bien, bien. Espero que se haya esforzado a fondo. Después de todo, los atajos acaban deviniendo en carencias. Sí, señor, por supuesto. Bien. Normalmente diría que no es asunto mío en cualquier caso, pero usted... Quiero que su preparación sea adecuada. Talento y determinación son una potente combinación. Sería una pena echarlos a perder. Gracias, profesor. Que no se les suba a la cabeza. Veamos ahora cómo le va con Difindo. Varita preparada. Céntrese. Difindo puede ser peligroso si no presta atención.
parece que controla a Difindo. ¡Difindo! Es un placer tener alumnos que escuchan lo que se les dice. God, Difindo. Muy buena, Difindo. Vale, vamos a la otra, ¿no? Misiones. Cultivo y cosecha de Squirinia Sofia. Compra las tres plantas de combate y utilízalas simultáneamente. Hostia, las tres al tiempo no las compraba, Sofía. Vale, a ver. Cultiva. No, eso es lo de Sebastián, tú. ¿Por qué sale aquí? Ah, vale. Vale. Discurinia Sofia. Sala de menesteres, ¿no? Sí tengo, no creo que tenga. No creo que tenga para el este. Vaciar la maceta. Malva dulce, dictamo. No la tengo. Bueno. Hay que visitar en Hogsmeade a la señora de las plantas. Que está aquí arriba. Mucho viaje hay que hacer. Nos quedaría ese, nos quedaría otro conjuro, otro hechizo que diga. Siempre digo conjuro, no sé por qué. Otro hechizo y... ¡Uf, qué lento! Me parte el agua, tiene que estar fresquita. Nos queda la de los menesteres. El que nos da la Weasley. Porque vibra el mundo aquí. Rebelio. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Disculpa. Buenas. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? ¿No lo vende esta mujer? Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. La puerta siempre está abierta. Hostia, ¿entonces quién la vende eso? No vas a poder hacer esa misión ahora. No vamos a poder hacer esa misión ahora. Vamos con Sebastián entonces. ¿Dónde está? Mundo. Hogwarts. Me pico aquí mismo porque no sé dónde está. Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¿Lo de los Gobstones? ¡Rebelio! Mira, hay otro ahí. Ya tendría que tener todos, ¿eh? ¡Acción! Ese es uno de los Gobstones de Zenobia.
No entiendo a qué viene tanto al bosque. Ese montón me quedarán, pero... Está a punto, ¿no? ¡Rebelión! Oh, guay. Suena menos, en ese patio hay algo. Ay, verdad, me ha dicho en la bóveda. Ya estamos, pero no me acuerdo. ¡Rebelio! Tras los minis. ¿Has hablado con mi tío? Ojalá tuviese mejores noticias sobre tu tío, Ian. ¿Y? ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques a Felcroft ni a Anne. Me temo. Tenía que impedir que ese duende matara a mi hermana. No tiene derecho a alejarme de mi hermana. Si cree que por expulsarme voy a rendirme con Anne, está muy equivocado. También ha dicho que no puede perdonar el uso de magia oscura de ningún tipo y que si se entera de que lo hacemos, irá directamente a ver al profesor Black. Esa reliquia, sea o no magia oscura, es la clave para salvar a Anne, para revertir la maldición. No pienso perder a Anne. Debería enviar el emblema a Anne. Sabrá que tenemos que encontrarnos. Me temo que no te sigo. Nada, es solo una idea. Ahora estoy más decidido que nunca a descubrir el poder de esa reliquia. Espero tus noticias entonces. Gracias. Agradezco muchísimo tu apoyo en todo esto. Te mandaré una lechuza si me entero de algo. Misiones. El niño ha desaparecido. Nadie ha oído hablar de un mago de Horsfield bajo el que sufriendo la cosa de Terpilus Harlow. La noche de Rockwood debería unirme con ella e investigar. Vamos a esto. Esto está fuera del mundo. Aquí te voy a llamar Flu. Eso es. Parece un lugar sacado de un cuento. ¿Lo de las misiones? ¿Eh? La reliquia es la clave para salvar. Ya está hablando, manda la leche. Nos vemos a las afueras de Felcroft cuando puedas. ¿Es esta la casa del señor Bickle? Creo que sí. Supuestamente tiene pruebas contra Harlow. Necesitamos hablar con él. ¿Dónde estás, Archie? Oh, esto sí que es magia. ¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Bickle. Mi marido está muerto. ¡Lo mató él! Ah, lo siento muchísimo, señora Bickle. ¿Quién mató a su marido? Theophilus Harlow. Estoy segura. Lleva semanas amenazando a mi marido y... ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. ¿Cuándo lo vio por última vez? Archie se quedó en casa con su padre mientras yo estaba fuera. Falta su cartera. Espero que solo esté deambulando por ahí como suele hacer. Espero que no estuviese aquí cuando Harlow... Mi marido... ¿Sabe de algún sitio al que podría haber ido Archie? Tiene un pequeño escondite en el bosque, al sur de aquí.
Nunca va demasiado lejos. Pero si vio cómo Harlow le hacía algo a su padre... Tengo miedo de irme, por si vuelve a casa. Lo encontraremos, señora Bickell. Gracias. No sé qué voy a hacer. No se preocupe, señora Bickell. Traeremos a Archie de vuelta. ¿A dónde habrá podido ir Archie? Oh, ¿vamos a la escoba? Me quedé con esta. Cuando llevé la carta que encontramos a la señora Singer, me habló del señor Bickell. Había estado haciendo lo que nosotros. Buscar pruebas para la señora Singer para acabar con Harlow. Tenía la esperanza de hablar con él sobre nuestros hallazgos, pero ya es tarde. ¿Qué dijo la señora Singer acerca de la carta que le llevaste? Me lo agradeció, pero es evidente que para ella no era suficiente. Es una pena que los recursos no hablen. Tu amigo Highwind podría darnos todas las pruebas que necesitamos contra Harlow. Necesitaremos algo más. Este sería el escondite de Archie que mencionó la señora Bickell. ¿Archie? ¿Archie Bickell? Él no le pudo haber hecho esto a su escondite. Alguien habrá venido a buscarlo. Rebelio puede ser nuestra única manera de averiguar dónde fue. Ahí están las huellas de Archie. Fue por aquí. ¡Rebelio! Pensaba que ya habríamos encontrado a Archie. Si lo siguen, sospecho que seguirá huyendo. Si es Harlow quien lo persigue, espero que tengas razón. Los hombres como Harlow matan niños sin pensárselo dos veces. Debemos encontrar a Archie ya. ¿No? ¿Por aquí no? Vamos. ¡Rebelio! ¡Lobos! ¡Habrá que pelear! ¡Defiendo! ¡Bombarda! ¡Despedirnos! ¡Accio! ¡Imperio! ¡Defiendo! Espero que Archie no se juntase con esa jauría. Deberíamos mirar por ahí. ¡Rebelio! ¿Por ahí qué? Una nota, ¿no? La bolsa. La bolsa de Archie. ¿Por qué se la dejaría aquí? Estaría escapando de Harlow, distraído. Es un buen momento para volver a usar Rebelio. Archie se fue por aquí. Él está la Nati. Tengo un mal presentimiento. Harlow debe de tener un motivo para perseguir a Archie. No lo he visto. Me pregunto qué vería Archie. Espero que no fuera a Harlow matar a su padre. Nunca lo superaría. Al menos no de un modo que sea capaz de imaginar. Una encrucijada. Necesitamos Rebelio de nuevo. ¡Rebelio! Varios pares de pisadas. Oh, Harlow lo alcanzó aquí. No pinta bien. Fueron por aquí. La guía de campo es un recurso. Bueno, las pisadas están por ahí, por eso siguió para allí. ¿Allí qué es eso? Es un... Ahí no me acuerdo ahora. Thestrals. Thestrals. Son hermosos, ¿no te parece? ¿También ves Thestrals? Fui testigo de una muerte con 9 años. Poco después vi mi primer Thestral. Me consoló y aún lo hace.
Creo que los que hemos contemplado la muerte merecemos algún consuelo. Siento que tuvieras que pasar por algo así tan joven. ¡Rebelio! Mi madre estaba fuera y me sentí bastante desamparada. En algunos aspectos fue hace mucho tiempo, pero en otros parece que fue ayer. Pero, Nati, no me cuentes tu vida ahora. Lo extrañarás. Mi padre era maravilloso, yo... ¿El niño? Sigamos adelante. Hay que dar con Archie. ¿Ahora acogemos a críos? Pues que no esperes. ¡Bombarda! ¡Mamá Archie! ¡Esposa! ¡Imperio! ¡Guardia! ¡Accio! ¡Eso es todo lo que os he hecho! ¡Petrín de Custatano! ¡Difindo! ¡Patrín de Custatano! ¡Accio! ¡Bombarda! ¡De rodilla! ¡Patrín de Custatano! ¡Sabía! Pensé ocultaría. Solo estoy calentando. Bombarda. Difindo. Imperio. Libérame. Eso es. Recibieron su merecido. ¿Dije? Esperaba que la tienda fuese tan grande por dentro. Las cosas se complican. ¡Rebelio! No voy a entrar por ahí. ¡Rebelio! Es que vio lo que sucedió. ¡Imperio! Solo es un crío. Deberíamos soltarlo. Estas cosas. ¡Acción! ¡Atención! ¡Sin desastre! ¡Difindo! ¡Bombarda! Más de cerca. Mejor. ¡Acción! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¡Imbécil! ¡Acabaré contigo! Espera. ¡Defiendo! ¡Ya basta! ¡Arresto momentum! ¡Defiendo! ¡Has cometido! ¡Accio! ¡Imperio! ¡Defiendo! ¡Bomba! ¿Bickle? ¿Cómo sabes quién soy? Tu madre nos envía en tu busca. ¡Cómo me alegro de veros! Habla más bajo, Archie. Perdón.
Tenemos que abrir esto. ¡Al ojo mora! Un hombre llamado Harlow mató a mi padre. Lo sentimos, Archie. No vamos a dejar que se salga con la suya. Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre. Gracias por salvarme. No íbamos a permitir lo contrario, Archie. Vamos a llevarte a casa. Conocemos un camino de vuelta seguro. Ah, qué bien me lleva. Vamos a hacer lo de los menesteres, ¿eh? Vamos a dejar al lado de Sebastián. Vamos a hacer lo de los menesteres. ¡Oh! ¡Archie! ¡Estás aquí! ¡Estás a salvo! Madre. Oh, madre. Los amigos de mi padre están en peligro. Oí a los que me llevaron a mí hablar de ellos. ¿Qué amigos, cielo? El señor y la señora Rape. El señor Filber. Creo que Otto también. Ah. Hablaré con ellos. Tú entra. Deprisa. Sí, madre. Me va a tocar ir a mí, ¿no? Oye, ¿este cofre? Este... Vale, lo dejamos. ¿Los amigos de su marido pueden estar en peligro? Igual que él. ¿Cómo podemos ayudar? Ya habéis hecho suficiente. Mi marido era un mago poderoso y no pudo vencer a Harlow. Paquete, seguramente. Lo último que necesitamos es que os persiga también. No queremos preocuparle. De verdad que siento lo de su marido, señora Bickle. Gracias. Y gracias por traer a Archie de vuelta a casa. Nunca seré capaz de pagaros por vuestra bondad. No se preocupe, señora Bickle. Mi padre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual. Estamos aquí para ayudarnos. Debo averiguar más sobre por qué persigue Harlow a los amigos del señor Bickle. Te mantendré al tanto conforme vaya sabiendo cosas. Gracias por tu ayuda hoy. De una a ti. Vale, misiones. Este. Gustaría hablar contigo. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien, pues podemos empezar la clase. Puede invocar más que mesas de pociones y de herbología. Puede usar la invocación para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no prueba con el suelo y las paredes? Ya hemos hecho bastante. Profesora, tengo algunas preguntas sobre la invocación. ¿Sí? Tengo preguntas, ya tengo más. La verdad es que no tengo preguntas. Estoy aquí por si acaso. Vale. Invoca adornos de pared, 3 de 5. Seguimos adelante. Hola, hola, profe. A Vic le gustaría hablar con... Ya he invocado todo lo que podía. ¿Ahora qué, profesora? Creo que ya podemos empezar con la alteración. Con el hechizo de alteración podrá personalizar un objeto invocado. Puede cambiar el color, estampado y estilo de cualquier mueble y ponerlo a su gusto. ¡Empecemos! Preste atención a mi demostración del hechizo de alteración.
con la varita. Objeto invocado y lance el hechizo de alteración para personalizarlo. Vic, le gustaría hablar contigo cuando tengas un momento. Cambia el estilo de un objeto. Me conmueve su interés por la herbología. ¿Esa no va? Mavic, le gustaría hablar contigo cuando tengas un momento. Hola, Vic. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo. Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tobbs se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tobbs no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejaste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y mientras averiguar algo sobre Tobbs. Vale. Lo entiendo. Déjamelo a mí, Dick. Yo busco a Tobbs. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. Vale. Lo voy a dejar aquí, gente. En el próximo iremos a por el vídeo, a por el hechizo este que nos falta. Y ya en teoría tendríamos todo menos crucio y habrá quedado. Ahora nos queda el flipendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os dais like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Pronto.